Está ardiendo. El cuchillo debió dañar su riñón o algo. Se está infectando. ¿Cómo te va, hermanita? Soy tan estúpida. Fue una niña. Una niña pequeña. Esa maldita niña. Con un cuchillo muy grande. Oye, ayúdame. Vamos, oye. ¡Mierda! Otra hora. No podemos estar cuando pasen. Tenemos que llegar al techo y llamar un helicóptero. Muy bien. Esperen, necesitamos ayuda. Está herida. ¿Qué le sucede? Ella, lo que sea que esté pasando allá afuera, apuñalaron. Ya no puedo llevar a nadie. Ok, oye, O'Brien, si no la llevamos a un hospital, ella va a morir. Pero ya no hay más hospitales. Oh, Dios, ustedes tienen hospitales, tienen doctores, tienen una unidad médica militar. Yo solo soy un estudiante, ¿sí? Soy voluntario para esto, ni siquiera debería estar... ¿O'Brien? ¿Está bien? Carajo. Solo tengo lugar para dos más, ¿sí? Dos. ¿Cómo que solo hay espacio para dos? Hay exceso de peso, ¿sí? Solamente puedo llevar a dos más. Vamos, ayúdame, vamos. Tranquila, cariño. ¿Está bien? ¿Vas a estar bien? La tengo. Oye, volveré pronto. Ok, pues tenemos que espera, subir espera. Al... Tenemos que ir al Escuché helicóptero. Escuché lo que dijo. Solo hay lugar para dos en ese helicóptero. Situaciones peores, ¿no? Sí, así es. ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? A un campamento, al oeste del volcán. Boozer no sobrevivirá sin mí. ¿Vienes? No. ¡Perdimos! No puede estar lejos. ¡Espera! ¡Apaga el motor! ¡Mierda! ¡Está viva! ¡Álvarez! ¡Álvarez, oye! ¡Álvarez! ¿Qué pasó aquí? Digo, ¿quién hizo esto? ¿Fueron los muertos? Vamos.
Se fue por allá. Vamos. ¿A dónde demonios van? No hay más que un montón de malditos freakers aquí. Bueno, tal vez me equivoqué. Que tenía un trato con Copeland. No, Leon ha estado traficándole cosas a Copeland desde ese tiempo. Al fin quedaron a mano. Oye, oye, espera, espera. Alto, alto. Mierda. Está bien. Déjame ver. Espera, espera, espera. Aquí. Por aquí. Las huellas están frescas. ¿Y dónde diablos aprendiste a rastrear? Solía ir a cazar alces con mi padre cuando era niño. Aprendí a rastrearlos a kilómetros. ¡Agáchate! ¡Mierda! ¡Vamos! ¿Estás bien, amigo? Sí. Solo es un rasguño. El hijo de puta no puede apuntar bien. ¡Hijo de puta! Estoy bien, Boozer. Debe estar yendo hacia allá, las cataratas. Sí, y está perdiendo mucha sangre. No llegará lejos. ¡Vamos! Regístralo. Desangrarse es una horrible forma de morir. Es lenta y dolorosa. Supongo que ya lo sabías. ¿Cómo respiraba cuando la hallamos, pedazo de mierda? No iba a desperdiciar una bala en ella. Espera un segundo. ¿Dónde está la reserva, Leon? Si nos dices, puedo prometerte que tú sí morirás rápido. No creo que soportes mucho tiempo. Leon, tienes un problemita, verás. Ellos olerán tu sangre desde el lugar en el que están. ¿Cómo crees que se siente eso? ¿Ser destrozado? ¿Comido vivo? Supongo que se va a enterar. Vete. Adiós, Leon. No, no, espera. Está bien. No. Lo tengo aquí. Tómalo. ¿Dónde? En el cementerio. Está en el viejo cementerio. Gracias. ¡Pero dijiste! Hazlo. No me dejes aquí, viejo. Hazlo. Mentiroso de mierda. Hazlo. Necesitar algo para la recompensa. Hiciste lo correcto, hermano. No queremos dejarle a nadie a los Freakers. Ni siquiera un pedazo de mierda como Leon. Oye, espera. Quiero revisar este campamento para ver si encuentro algo para tratar este rasguño.
Tengo el uso perfecto para esto. Ahora solo tengo que juntarlos y... Sí. Ahí está, eso debe bastar. Supongo que no perderé mi brazo pronto. Pensé que esta noche iríamos a cazar para conseguir unas recompensas para Tucker. No, si se está cayendo el cielo. Amigo, necesitamos créditos de campamento. Debemos abastecernos. Ok, está bien. Pero no quiero estar afuera toda la noche. Rayos, tengo que ponerme en forma. Veamos si podemos rescatar algo de la moto de Leon. No, maldición. ¿Qué? Hijo de puta. O es una fuga de combustible o tameaste encima. Leon, sí, arruinó la maldita bomba. ¿Podemos usar algo de la moto no, de Leon? No, nada sirve. Mira, volvamos a la montaña O'Leary. Salimos en la mañana, buscamos piezas y volvemos por tu moto. No, creo que tengo una mejor idea. ¿Por qué no nos la llevamos ahora que estamos aquí? ¿Qué? Bueno. El loco Willy está muy lejos de aquí. Vayamos hacia allá. ¿Qué piensas? Esta noche íbamos a cazar de todas formas. El loco Willy es un lugar tan bueno como cualquiera. Sí, ok. ¿Qué te dio Leon? Tal vez sea una especie de mapa. ¿Qué te parece si revisamos el cementerio en cuanto recupere la moto? Sí, está bien. Mañana conseguimos las drogas, se las llevamos a Tucker, recolectamos la recompensa de Leon y luego yo digo que nos vayamos al norte. ¿Y crees que esa mierda será diferente en el norte? No importa, creo que largarnos de aquí nos vendrá bien. Hay algo bloqueando el camino. Ten cuidado. Vi una trampa así hace un par de días. Unos muertos bloquearon el camino con un camión viejo. Vamos, ayúdame a moverlo. ¿Listo? Sí. ¡Empuja! ¡Ve por él! ¡No! ¡No! ¡No!
¡Rayo! Vamos. Ya casi llegamos. Estamos llegando al antiguo punto de control de Enero. Casi llegamos. Mierda, ¿vamos a hacer esto? Préstame tu arma, iré adelante. Parece que ese punto de control los tenía acorralados. Sí, demasiado bien, carajo. Preferiría que me enterraran con los malditos pioneros. Sí. Ah, mierda. Míralos. Un montón de malditos idiotas. ¿Qué estaban pensando? Oiga, señor, ¿podemos sentarnos aquí hasta que aparezca una maldita horda y nos mate a todos? ¿Morir atrapado en un agujero de mierda como este? ¿Hueles eso? Adiós. Bien. Vámonos, muévete. Espera, ¿cuántos molotov te quedan todavía? Hagámoslo cuando volvamos, déjalo. Dejarlo mis bolas. Hijo de perra, ¿esperas que haya alguien en casa? Parece que se cumplió tu deseo. A romper mi escopeta. Sí. Ok. Está bien. Irás ahí de nuevo. ¿De qué hablas? Del maldito campamento de refugiados. Solo actúas así cuando estás pensando en ir ahí. ¿Cómo tú? No es tu culpa que esté muerta. Si te hubieras ido con Sara, la única diferencia sería que tú también estarías muerto. Oye, olvídalo ya. Ay, Dios. Recompensas. Siéntese, necesito chatear. ¡Ya basta! ¡No pasarás tu moto por ahí!
Intenta con ese túnel de servicio. Ve si puedes despejarnos un camino desde el otro lado. ¡Eso es! ¡Mantén la luz apuntando hacia allá! Sí. Bien. Ok. Por ahí. Intenta con ese túnel de servicio. Ve si puedes despejarnos un camino desde el otro lado. Eso es. Mantén la luz apuntando hacia allá.